Elizabeth de Marcos Moreno, soy originaria de la Ciudad de México y pues ya de un tiempo para acá, pues ya me empecé a dedicar de lleno a esto de la estética. Llevo ya un año, me encontré con lo de Tukensar y de repente me empezó a llamar la atención y dije, bueno, me quiero dedicar a esto. Y si quiero dedicarme a esto, quiero irme mejorando, no quiero quedarme solo con el conocimiento que tengo, pues hay que innovarse, ¿no? He crecido en muchos aspectos porque no solamente en los portes, sino que también en el manejo de los perros. Ya se siente bien que la gente te reconozca el trabajo que haces, cómo tratas a los perros, cómo salen los perros. Y se esperan, si no puedo atenderlos en un cierto momento, pues ellos me dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te espero. Cuando llegó la segunda inscripción, todavía me faltaba y le hablé a un amigo y le dije, oye, ¿sabes qué? Que tengo este proyecto y pues la verdad necesito tanto. Y me dijo, ¿en cuánto tiempo me lo tienes? Le dije, pues más o menos ya le calculo tanto tiempo y pues si confías en mí, pues adelante, ¿no? Si no, con confianza, pues dime, no se puede, ¿no? Me dijo, no, sí, dame tu número de cuenta y pum, que me depositan. Trabajé, empecé a hacer mi fondo de ahorro y dije, esto va a estar destinado para pagar mis deudas. Y ya le hablé a mi amigo, ¿sabes qué? Que mira aquí, en lo que quedamos y aquí está tu dinero. Ya se lo deposité. Y fue todo con trabajo de la estética. De hecho, sí. Soy médico veterinario y por azares del destino me adoré a la estética canina. Y empecé a conocer ese mundo de la estética canina a nivel de exposiciones, de conformación. Y yo me deslumbré y dije, wow, todo eso se puede hacer. Y ahí fue donde empecé. De repente un día yo me llega un anuncio de una clase en línea y yo así como en línea, no creo que sea como muy práctico, ¿no? Y bueno, pero pues sí, la curiosidad, dije, bueno, pero es con él y yo quiero tomar clases con él. Pero la verdad es que no, desde la primera clase para mí fue, eso no sabía. De los tipos de cráneos, los tipos de mantos, cómo se crean perros, o sea, tantas cosas muy básicas que como groomer las tienes que saber, ¿no? Tengo el orgullo de ser de la primera en la membresía y la verdad es que no me arrepiento, ha sido de las mejores cosas que me pudieron pasar el año pasado, fueron en las mejores. Y por ejemplo, tengo un cliente, un work highland, yo lo hacía muy mal. Y cuando vi la clase de Elan, dije, ah, pues la voy a escuchar. La escuché, la preparé, la tomé mis notas. Y el día que llegó mi cliente a la estética, dije, ahora es cuando. Tal cual puse mi aplicación, fui siguiendo el paso a paso, así lo podía parar. Y decía, ya bueno, ya hice una pata, la que él hizo, ahora le avanzo y hago el otro pedacito. Y así, me fui haciendo todo. Y cuando terminé y vi mi perro, fue, wow, me enamoré de mi trabajo, de ver cómo había cambiado radicalmente lo que yo hacía a lo que ahora estaba viendo en mi mesa. Y así ha sido con el schnauzer, con el cocker, con los pomeranias, con todas las razas que hemos estado aprendiendo en la plataforma. Ha sido así. Ahí está otro trofeo que me gané. Yo creo que va a ser el trofeo ahí y de este lado va a estar mi chiquera azul. Creo que no, aquí la veo. Ahí está visualizada y no voy a quitar ni miedo de reunión. Esa tijera azul con mi nombre en mi negocio. Mi nombre es Andrea Ramírez. Yo pertenezco a la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Me dedico de lleno a la peluquería canina gracias a Tugens Art y mi estética se llama Simon's Spa. Trabajar con peluquería canina para mí es todo en este momento. Estoy de lleno 100% y lo hago con mucho amor. Y no solamente peluquería canina, sino también peluquería felina. Me gusta muchísimo el tema de trabajar con gatos. No puedo explicártelo con palabras. De verdad, hace un año yo no tenía como esa motivación. Soy más feliz, soy una persona que manejo mi tiempo. Económicamente me ha ido mucho mejor. Entonces, lógicamente, cuando uno económicamente está bien, también se siente bien, se motiva, se da cuenta que está dando resultados todo lo que ha venido sembrando. La verdad es que en donde yo voy y me pregunta, ¿en dónde estudiaste? En Tugens Art.
Groomers, muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Mi equipo me dice, Fabio, ¿cómo te sientes con la gran cantidad de groomers que hay conectados en este momento? Y les digo, muchachos, yo me preparé para esto toda mi vida. Es algo que yo he visto, he visionado desde hace mucho tiempo y esto está sucediendo. Me hace muy feliz contar con su presencia y poderles transmitir muchos conocimientos del día de hoy. Quiero que sea algo muy, muy productivo. Y ojo, no se sorprendan si aprenden durante esta clase lo que seguramente no se ha aprendido en años. Puede pasar. Pero con esto ustedes se van a dar cuenta del tesoro que tienen las manos el día de hoy para que lo cojan con las dos manos, con los dos pies, y mejor dicho, y no lo suelten nunca jamás. Groomers, les doy la bienvenida al seminario para ustedes, creado por ustedes y con el fin de entregar mucho conocimiento, no solo ahora, sino por 2 años. Hoy va a disfrutar usted de una clase desde cualquier lugar del mundo y se va a dar cuenta la increíble experiencia que es tomar una clase virtual con Two Hands Art. Así como lo dijo Lilo. Lilo dijo, no, virtual, pero bueno, yo conozco a Fabio, me gusta su trabajo, vamos a ver qué tal. Y ahí se empieza a dar cuenta, uy, espere, esto no lo sabía. Uy, esto tampoco. Uy, ¿cómo así? Uy. Y ahí pues se dio cuenta que en la peluquería hay un mundo de conocimiento. Gracias a todo mi equipo, tanto en las clases presenciales que me permite tener tiempo para programar todo este tipo de transmisiones, todo el contenido que nosotros hacemos. Y nuestro equipo también digital, todos los que están detrás de esto que se les entrega a ustedes, así como que, miren, hagan maravillas, empiecen a trabajar en lo que les gusta, empiecen a dominar el arte, viajen viajen armados con toda la artillería, vayan a la guerra armados de conocimiento, sea acá o en cualquier lugar del mundo. Groomers, iniciamos este trayecto, esta experiencia por todo el mundo digital que tiene para ustedes el alma mater. Un saludo para todos, son demasiados mensajes, les agradezco por su tiempo, por confiar en todo lo que yo les he dicho, y bueno, vamos a darle como se debe. Certifícate como groomer profesional. Ojo, es una oportunidad grandísima para que estés acompañado todo este tiempo, donde quiera que estés. Estás a un clic en tu dispositivo, a un toquecito, de poder acceder a un mundo de conocimiento y sentirte respaldado por nosotros, por tu academia favorita. Puedes crear una estética canina rentable en 12 meses o menos. Bueno, eso va a depender de la disposición, de la entrega que tú tengas en el entrenamiento, y dura 2 años el entrenamiento, o sea, vas a estar súper actualizado. A veces decimos, bueno, actualizarme cuánto cuesta, y sobre todo por 2 años, pues bueno, yo te lo pongo aquí para que eso ya no sea una excusa. Y te voy a mostrar con una clase que tengo preparada para ti, lo que es entrar, sumergirse en el mundo Two Hands Art, en la academia. Bueno, groomers, empezando, es importante que ustedes se ubiquen en un lado de la balanza. O es un groomer 4.0, o es un commodity groomer, un groomer que está relajado porque ya le va bien y dice, no, yo no necesito nada porque yo ya lo que veo, yo ya lo sé. Póngale cuidado, un groomer 4.0, que es a lo que aspiramos a llegar, o sea, ese desarrollo que deben tener, cuenta con las siguientes características. Por ejemplo, reconocen el grooming como un arte, ¿sí? Es un arte, es una expresión artística en el que se necesitan conocer diferentes técnicas, saber manejar al perro, conocer al perro para poder expresarse como se debe y lograr trabajos fuera de serie. Tiene una pasión inmensa por los animales. Ustedes se van dando cuenta si eso es algo que me caracteriza. Si no, mejor dicho, apagamos el live y no soy quien para decirles. Aunque tenga mucho talento, saben que deben capacitarse. Eso es clarísimo. No se debe dejar de aprender. Yo siempre estoy buscando cosas nuevas. Les he explicado una forma de trabajar un perrito, un tipo de pelo, como 3-4 veces, porque siempre estoy buscando cosas nuevas, ¿vale? Quiere brindar servicios de alta calidad. ¿Quién de los aquí presentes no quiere brindar un servicio de alta calidad? Que sea conocido por eso, porque su servicio es fuera de serie. Su prioridad es la comodidad y la seguridad de las mascotas. Claro, trabajamos con seres vivos y ustedes ahorita se van a quedar impactados con unas noticias sobre el mercado de las mascotas, sobre lo que está pasando a nivel mundial, que es algo también que lo deja uno boquiabierto
y pues qué fortuna poderse uno dedicar a todo el tema de la peluquería, de la estética para mascotas. Saben que esta profesión es una excelente forma para generar altos ingresos, por lo mismo que les acabo de contar, es una industria en crecimiento, hay un número de mascotas muy elevado, cada vez hay más, y ustedes se dan cuenta, cada vez hay más mascotas, sus familiares tienen mascotas, sus amigos tienen mascotas, la gente del barrio tiene mascotas, en todas partes cada vez hay más mascotas. Invierten lo que sea necesario en su crecimiento profesional, aquella persona que quiere destacarse, que quiere ir más allá, debe invertir en su conocimiento, si no, ¿cómo uno se va a experimentar en un negocio de peluquería si no tiene el conocimiento? Así sea para delegar funciones, conocer el negocio, ¿vale? No se conforman con ser buenos, quieren ser los mejores, eso es lo que busca la academia, por eso no es un entrenamiento de 5 días, de 10 días, no. Es un entrenamiento donde se va a nutrir cada vez más la plataforma, se va a hacer más robusto el entrenamiento para que usted esté actualizado y estudiando todo el tiempo. ¿Vale? Vamos por más. ¿Quieren ir más allá del baño y rapado? Ya, hay muchos que deben estar cansados. Yo ya no me dediqué a esto, pero no solo para bañar y rapar. Yo quiero ya hacer otra cosa. Pues bueno, este es el momento. Usted está en el lugar indicado. Ojo, ¿quieren? Ah, no, ya. Disfrutan aprender de groomers con más experiencia. Claro, como yo lo dije en contenido que he creado para redes, el groomer que se destaca, que se diferencia, aprende. No anda criticando al otro ni diciendo este sí, este no. No, está aprendiendo. Incluso de los alumnos, de las personas que inician desde cero, también se aprende mucho. ¿Vale? Y por último, rodearse de peludos les da felicidad. ¿A quién no le gustan los perros acá? Pero hay que saberlos manejar en la estética, ¿vale? No es solo consentir durante la estética, sino ya cuando se termina el servicio, es como un premio, tanto para ustedes como para los perritos, porque a veces no solo hacemos uno, ni dos, ni tres, pueden llegar muchos más. Y eso es lo que le sucede a los estudiantes de la academia. Después, cuando están con sus negocios, ya no dan abasto porque les llega mucho trabajo. Por eso necesitan orientación en todos los puntos claves para que de verdad logren crecer. Porque ya el tema de tener clientela, si es bueno, eso no va a ser un problema. Ya usted necesita es aprender a manejar todo el crecimiento de su negocio. Pero ahora, aquí encontramos los groomers que son más cómodos, como que no, yo no necesito, no, eso para qué me capacito, no, eso tal cosa, yo no necesito eso. Ven el grooming como un oficio más, ¿sí? Como que, ah, no, yo lo tengo como última opción. No, hay que hacerlo de verdad como se debe. No sienten conexión genuina con los animales, creen que ya saben todo lo que deben saber, lo que les dije. Su única prioridad es cobrar por el servicio, aunque la mascota no esté cómoda. Se conforman con ganar lo básico y no piensan a largo plazo. No se capacitan con cursos ni academias certificadas. No les importa destacar en el mercado. Se conforman con bañar y rapar. No reconocen que hay groomers con más experiencia que puedan enseñarles. No, eso no se puede admitir. No, eso es totalmente errado desde mi punto de vista. Se incomodan aprendiendo cosas nuevas, claro. Cuando uno no sabe de algo, pues se incomoda, sí. Y más si llevas años invertido en capacitación y te están hablando de cosas básicas y no lo sabías, eso incomoda. Pero ya cuando las descubres son bloqueos que tú vas a eliminar para seguir avanzando. Y no disfrutan la compañía de los peludos, ¿vale? No hay esa conexión que ya mencioné anteriormente. Listo, usted me va diciendo si se siente identificado con la primera opción o con la segunda. Vale, ya usted me va a decir, y por favor dígame de dónde se reporta. Ahí va, groomer. Ojo con esto. Como viene una clase fuera de serie, yo sí les pido que les digan a sus familiares, a sus amigos, silencio, que empezó mi novela. No me la voy a perder. Apaguen todo, me voy para mi habitación porque esto va a estar bueno. Ya me acerco a la clase. Van a entrar ustedes en la academia por primera vez y va a ser tan apasionante que voy a hacer que entren a la academia desde cualquier lugar del mundo. Solo necesito que esté muy concentrado con lo que le voy a decir, ¿vale? Bueno, este mercado, como ya lo dije, se imagina lo grande que es en cuanto a también los ingresos que usted puede recibir por si
alguno está pensando, bueno, yo necesito también generar ingresos porque me voy para otro país, yo necesito ser la persona que le brinda mayor, más calidad de vida a mi familia, pues bueno, claro que se puede por medio de la peluquería, claro que se puede, pero haciéndola como se debe. Muy bien. Groomers, ojo con estos titulares. Titulares de prensa en diferentes partes del mundo. La peluquería canina cada vez más demandada. Mascotas, un mercado que no para de crecer. Es que ni en pandemia dejó de crecer. El sector de los animales de compañía espera facturar 2.500 millones este año. ¡Qué locura! ¿Eh, groomers? ¡Qué locura! Oigan, y qué fortuna, porque ya les cuento, esto está sucediendo ahora, hubo un boom. Pero espérenme, les cuento que es que yo no estoy creyendo en esta industria, en las mascotas desde hace poquito. Ya les muestro. Boom de las peluquerías caninas, la demanda aumentó en un 150%. Mascotas, una industria multimillonaria que no para de crecer. Brasil se convierte en el país con más perros que niños. Brasil, en Brasil se accede a la capacitación, pero mejor dicho, impresionante. Usted ve esos eventos llenos, porque hay muchísimas mascotas. Millones de hogares empezaron a tener mascotas en sus casas. Ustedes se dan cuenta. Esto no es dato inventado. Ustedes se dan cuenta con lo que uno vive a diario. El vecino tiene aquí, el vecino enfrente tiene mascota. El de al lado tiene mascota. El de abajo tiene mascota. El del otro lado tiene mascota. Es impresionante. O sea, solo aquí en este sector, yo creo que un 80% tiene mascota. Vamos a seguir, groomers. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Los cuatro primeros lugares los tiene Brasil, un país demasiado grande, México, un país pucha, increíble también con el tema de las mascotas, Chile y Colombia. El 73% del 100% de mascotas son perros, el 19% son gatos, el 13% son aves, el 3% son conejos, el 2% son peces, ¿vale? Eso pasa en Latinoamérica, ¿listo? Ahora, vamos a seguir, groomers. Yo les dije, no, que sí, Fabio, eso es porque es un boom lo de la estética. No, aquí está Fabio creyendo en la estética, ya manejando una marca muy reconocida española, creando los primeros seminarios de peluquería canina, soñando con algo que para muchos era como que no, una perdedera de tiempo. Que me decían, no, ese muchacho no, mejor que se dedique a otra cosa. Como que vamos a presenciar cómo Fabio se equivoca con todo lo que quiere hacer. La verdad, muy soñador, siempre he sido muy soñador, pero aparte de sueño, es una visión que tracé cuando estaba así, cuando no tenía lo que ahora se consigue, cuando me sentía también muy afortunado porque me enamoré de ese proceso de crecimiento. Groomers, ahora participamos en congresos, en seminarios, la academia siempre está llena. Tenemos el programa virtual para groomers número uno a nivel mundial con 9.000 groomers. Si tienen alguna duda, miren la calificación, miren cómo se han empezado a transformar los groomers, cómo es una comunidad grandísima. Aquí ya tenemos 3.172 groomers o futuros groomers conectados. En fin, es una auténtica locura, esto es creer en una visión que uno tuvo, o sea, poder decir años más tarde, gracias Fabio por creer, Fabio del pasado, gracias por creer en esa visión, es de verdad muy emocionante y más contar con una comunidad tan grande en este momento aquí conectada. Vamos a ver, ¿cómo nace la academia? Yo le dije a mi gente, les dije, yo quiero crear una academia donde vengan personas de todo el mundo, que las personas sueñen con venir a la academia, que las personas quieran estar acá. Y así empezó mi negocio, empecé a salir en la prensa, joven emprendedor, inicia con su negocio, ahí empezaba. Y miren, años más tarde, Two Hands Art ya es referente a nivel mundial como una academia que forma estilistas. Estilistas de calidad. Ya un estudiante sale de nuestra instalación y ya tiene trabajo, ¿vale? Como les dije en otras transmisiones, ya incluso
tienen claro lo que quieren hacer, o se van para otro país, o quieren abrir su negocio, o trabajan en una estética, en fin, o trabajan en una veterinaria y quieren mejorar su trabajo, ¿vale? Pero yo ya no cuento con esa cantidad de estudiantes libres para empezar a trabajar como lo hacía antes, al principio. Ya está la demanda que sale un estudiante y ya lo quieren atrapar, ¿vale? Pero es por también la calidad, todo lo que se vive acá con nosotros. Y usted va a ser parte de esta formación. Groomers, no siempre fue así. No siempre fue así. Yo también fui un pelado que se la jugó toda por la peluquería. Yo empecé en un pueblo. Ese perrito es de una estudiante, Silvia Celas. Yo le estaba arreglando el perrito ahí. Miren mi bronceado, flaquito, mejor dicho, ahí con los cables por todos lados. Años más tarde, la dueña de ese perrito, Silvia, se volvió estudiante de la academia. No ha faltado ningún curso, entra todo, hasta va a ir conmigo a México. Y es una crack, es una tesa, Silvia, y muchos estudiantes más, Kleiner, Natalia, uy, me da pena que se me pasen muchos, pero ahora los que están, Luz, Jamie, Alejandra, Valentina, bueno, hay muchos estudiantes, Diego Murillo, todos, espero que me disculpen si se me pasa alguno, pero es por la adrenalina del momento. Groomers, yo también tuve miedos, dificultades y obstáculos. Ahí estaba Fabio empezando a recibir perritos para baño. Me llegaban puros perritos para rapar. Pero, venga, rápeme el perrito. Sí, claro, siga. Le vale tanto. Uy, ya casi reúno para el arriendo. Uy, venga, sí, tal cosa. Uy, ya casi tengo para pagar los recibos de la luz y todo. Y así ya luego empezó a coger forma mi negocio. Mire que estuve en un segundo piso. Yo les dije que al lado habían tabernas. Aquí están unas tabernas. Bueno, ahí atrás, al ladito, al otro lado hay un puesto de ropa que era mi vecina que decía, le pongo 15 días a ese muchacho y ese negocio ya no da para más. Así era la presión que yo tenía desde que empecé con la peluquería. Pero aquí estoy creyendo, porque la visión es clarísima la que tengo. Groomers, aquí estamos, empezando a trabajar con el stripping, cuando, mejor dicho, ni se conocía esta técnica acá en Colombia. Hicimos el primer seminario de stripping, yo no era el ponente, invitamos a un ponente español, un amigo, y la gente preguntaba, era de qué máquina me recomienda, o sea, con unas preguntas muy básicas. Ahí yo me fui dando cuenta de todo lo que había por mejorar desde cero y lo atrasados que estábamos, ¿vale? Y ahí empezamos a mejorar, a impartir capacitaciones. Luego nace el primer centro de formación y ya bueno, lo demás, Groomer, ustedes lo conocen, contenido en redes por todos lados, presencia en los más grandes eventos, Two Hands como referente mundial, Two Hands número uno en entrenamientos digitales de peluquería canina. Acá tengo un reconocimiento que yo creo que solo como el 1% de los creadores digitales lo tienen. Eso me lo envía una multinacional brasilera. No me gusta mostrar mucho esto, pero pues es bonito, ¿no? Hotmart Black se llama. Ya es cuando uno llega a un nivel muy alto con su comunidad, con su nicho. Porque, ojo, sigo creyendo en mi nicho. Miren, es dedicado a ustedes, a mi nicho. Y las locuras que tengo en la cabeza van más allá. Ahí estamos, Groomers. Seguimos. El camino para mostrar el día de hoy, lo que te va a mostrar, tiene 4 estaciones. Uno, que es importante, ya nos vamos a sumergir, tranquilos, paciencia, disfruten, relájense, pidan alitas, pidan cervecita o agüita y tomen mientras ven la clase, porque esto es una experiencia que seguro usted no ha vivido ni en eventos presenciales. Conocer la raza a profundidad, ya le voy a explicar por qué. Si usted conoce la raza, entiende el tipo de pelo, la textura, cómo se maneja, puntos delicados, cortes de la raza, cosas que no se debe hacer y lo aplica, ¿vale? Es importante conocer las razas. Conocer las herramientas y pulir técnicas, claro. ¿Qué herramientas utilizo en esa raza, en ese tipo de pelo, en esa textura? Si es un mestizo, identificar también tipo de pelo, textura, estructura y poder aplicar un corte. Encontrar y fidelizar clientes potenciales, claro, porque el conocimiento te ayuda también a crear una clientela que te permite hacer crecer el negocio porque tu servicio es bueno, ¿vale?
formar equipo y crecer exponencialmente. Ustedes necesitan tiempo para ustedes mismos, ¿vale? Yo aquí les soluciono lo de la capacitación. Los mantengo actualizados. Eso sí, no dejen de ir a otros eventos porque es importante que sigamos apoyando. Pero acá usted va a encontrar muchas cosas. Y le va a dar tiempo también para disfrutar con su familia, para hacer otras cosas, para mantenerse, mejor dicho, al día en todo, ¿vale? Groomers, llegó la hora. Vamos a la clase. Ya les di una introducción poderosa de todo lo que se viene o lo que se está viendo con la industria de la peluquería canina. Una disculpa porque tome agüita, pero es que no quiero empezar a toser en plena transmisión. Y bueno, groomers, si ustedes quieren que inicie ya, que los sumerja en lo que ustedes pueden llegar a vivir aprendiendo peluquería, necesito un bombardeo de tijeras. Necesito un bombardeo de tijeras que me llene aún más de adrenalina porque se vino la clase. Si a usted le gustó lo que ve hasta ahora, prepárese, porque le voy a dar tips que usted dice, Dios, llevo años queriendo aprender esto. ¿Cómo es posible que este man llegue aquí en una transmisión en vivo y me enseñe todo esto? Hay muchísimos comentarios. Gracias. No olviden seguirnos en el canal de YouTube, en Instagram, en todas las redes. Vale, vamos a ver ese bombardeo. Quiero ver ese bombardeo de tijeras, groomers. Quiero ver ese bombardeo. A ver, son muchos mensajes. Necesito eso. Muchas tijeras. Muchísimos comentarios. Genial. Pues bienvenidos, mis queridos groomers, a esta su clase. Aquí estamos. Yo voy a entrar a la clase, en algunos puntos voy a adelantar, ¿sí? Porque para que no sea repetitivo, ¿listo? Mi equipo me dirá si se escucha bien todo, porque me voy a sumergir también con ustedes. Ojo, díganle allá, familia, amigos, novia, novio, tinieblo, tiniebla, venga, no me llame, que empezó mi novela, ¿listo? Chao, pum, y se encierran porque vamos a empezar la clase. Ahí les va, mis queridos groomers, una clasecita como a ustedes les gusta, ¿vale? Vamos ahí. Listo, ahora sí. Entonces, seguimos, groomers. Yo les mostraba que el collar nos permite mantener seguro al perro. Ojo, si usted quiere intentar todo esto en casa, tenga mucho cuidado, ¿vale? El collar es importante que esté bien puesto en este caso, porque va a variar, ¿listo? Aquí ya encontramos otro tipo de cosas, como un pelo poco complicado, con poca densidad, muy ondulado, ¿vale? Es un corte muy sencillo que, bueno, ya lo iremos a ver, lo veremos con detalle. Vamos a pasar al segundo modelo. Acá tenemos un Spitz, enano alemán, bueno, un Pomerania, donde se va a trabajar a tijera y vamos a lograr trabajar con la técnica que está mostrando acá Alonso en este momento. Fíjense en algo importante. Acá les voy a dar un tip que ustedes deben tener en cuenta y es que el peine se va a convertir en una regla, ¿vale? Ya vamos a empezar desde el baño, pero miren esto. El peine se convierte en una regla para saber si el lado izquierdo y el lado derecho tiene la misma cantidad de pelo. ¿Vale? Aquí solo debemos trabajar un poquito el otro lado y poder continuar con un arreglo completamente simétrico. ¿Listo? Vamos a seguir con el otro modelo. ¿Listo? Aquí ya continúan con la práctica y miren, aquí el cocker, otro punto para que tomen nota. Cuando arreglen un cocker, ellos tienen una particularidad, es que como tienen su oreja tan larga y gruesa, acumula mucha, su temperatura aumenta y aumenta también el exceso de cera, ¿vale? Cuando ustedes bañan a un cocker, hagan énfasis en esta zona. Por ahora lo estoy sumergiendo en lo que se vive dentro de la academia porque es lo que ustedes van a vivir de manera virtual, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo un cocker se puede llenar de grasa absolutamente toda la base de la oreja y necesitamos quitar por completo toda esa suciedad. Es una raza que va a tener también diferentes texturas, ¿sí? Vas a tener pelo más ondulado, vas a tener pelo más pegado a la piel y lo ideal es trabajarlo con una técnica de stripping, ¿vale? Lo ideal para el cocker, técnica de stripping. En este caso es solo una muestra, como que una ronda por toda la academia.
ojo con lo que pasa acá. Aquí estamos haciendo unos ejercicios de tijera que ustedes también deben hacer. Y vamos a sugerirle acá a la estudiante Luz algunos cambios con respecto al manejo del peine. Esto usted lo debe tener en cuenta. Miren cómo cambia cuando usted tiene una guía. Va a entrar el peine a la mitad del mechón y lo van a desplazar acomodando el pelo en la posición correcta para luego cortar con tijera, ¿vale? No va y vuelve, ¿listo? Y ahora, ya cuando está acomodado el pelo, quiero que observen Luz cómo sostiene la cabeza con una mano y empieza a cortar con una tijera recta. Luz está empezando desde cero, groomers. No es una experta, no lleva meses en esto. Está empezando desde cero, siguiendo la guía, ¿vale? Luz es una estudiante que si sigue así, pues madre, o el negocio que ponga o va a conseguir un trabajo súper bueno de una, si eso es lo que quiere, ¿no? Y vamos a sugerir acá otros cambios. Ojo con esto que viene. Ya pasamos el cocker. Ya pasamos el puchón, que es poodle con bichón, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente modelo, que es otro speed enano alemán. Ojo con esto. Acá Viani está trabajando este pelo y observen esta parte. Tranquilos que yo lo voy pausando. Miren, en la parte de arriba, aquí está muy bien el pelo, tiene cuerpo, está bien trabajadito, pero miren, la parte de arriba tiene el pelo muy pesado, muy largo y no tiene soporte. Fíjense cómo se abre hacia los lados. Viani, espérenme, lo pauso. Viani debe tener la capacidad de poder solucionar eso basada en conocer el tipo de pelo y la técnica adecuada para ese lugar específico. ¿Cuál va a ser? La siguiente, miren. Va a recoger el pelo, va a igualarlo sin estirarlo mucho y va a cortar las puntas, ¿vale? No se va a estirar demasiado, corta las puntas, incluso lo está haciendo con una tijera curva. Eso le va a quitar peso al pelo y por la caída natural el pelo se va a acomodar, ¿listo? Se va acomodando. Con esto que les estoy mostrando, busco que se den cuenta todos los casos que ustedes pueden encontrar en una estética. Diferentes perritos, diferente manejo, diferentes comportamientos. Vamos con otro estudiante. Fíjense acá lo que está pasando. Se está trabajando de las almohadillas a un perrito, pero ojo, el movimiento que está haciendo, acá está pausado, el movimiento que está haciendo puede llegar a ser incómodo para el perro y se le va a portar mal porque las patas delanteras no las levanta como las traseras cuando va a orinar, ¿vale? Aquí miren lo que hacemos, como caballito, hacia atrás, miren, miren lo sencillo que es, hacia atrás, no sacarla mucho porque se va a incomodar y le va a doler. Entonces miren cómo cambia cuando se logra un manejo correcto. Ahí está un poquito hacia afuera, vamos a meterla más y ahí sí voy a empezar a despejar las almohadillas. La perrita ya se empieza a dejar más. No quiere decir que todo sea así de fácil. Yo les voy a mostrar que no todo es color de rosa, solo tengan paciencia. Acá tenemos a Jamie, una estudiante que está soltándose con tijera. Jamie cuando empezó el curso dijo, ¿cómo así que de una vez tijera? Claro, de una vez necesitamos desbloquear todos los temores que tenga un estilista. Y acá yo le voy a dar unas indicaciones sobre el corte. Mira, aquí le voy a dar una sugerencia. Jamie, tú vas a sujetar y esto lo va a vivir usted. Usted, groomer, que me está viendo. Usted lo está cortando así con la tijera horizontal, pero ¿qué pasa si la ponemos vertical? Mira, para vertical abarcamos un poco más, ¿vale? Un poco más, marcamos el corte y vamos a pulir. Vamos a pulir abajo. ¿Listo? Entonces ya va a realizar un corte como lo estaba haciendo, pero después de marcar todos los lados en la pata, ¿vale? Luego miren, ahí ya, un cortecito más pequeñito, porque este es el movimiento correcto para pulir, ¿vale? Para dejar aterciopelado el pelo. El anterior, lo que les mostré al momento, es para marcar, ¿listo? Todo eso ustedes lo van a encontrar, lo van a ver, ¿listo, groomers? Ahí estaba nuestra primera parte. Vamos con la siguiente. Aquí yo les decía que les iba a mostrar algo sobre la cabecita de esta perrita. Fíjense cómo les voy a explicar esta parte de cómo hacer una cabecita redonda. Voy a hacer la mitad. Lourdes se encargó de hacer la otra mitad. Pero entonces pónganle cuidado a esto. Tenemos un pelo que no es muy, muy denso, ¿vale?
se tiende a ir hacia los lados. Entonces voy a igualar ese pelo, recojo y corto con mi tijera recta para que no pese tanto y luego, miren, se empiece a lograr más soporte, más volumen, ¿listo? Seguido de esto, yo necesito darle, y espérenme, a ver, saco el láser, necesito darle soporte por los lados. Yo voy a trabajar solo media carita. Fíjense cómo sujeto el hocico suavemente y me dirijo primero marcando un límite de la comisura externa del ojo a la base de la oreja. Luego, pegado al macetero, voy a trazar otra línea, ¿sí? Una línea hacia arriba, ¿vale? Aquí elimino ese pelo y seguido de esto voy a tocar la inserción de la oreja, lo importante es conocer el perro, cada parte. Toco la inserción de la oreja, aplasto con la tijera el pelo que no debo cortar y sí corto el que sobra, ¿vale? Esta es una oreja que viene muy trasquiladita, le estamos dando forma otra vez, ¿vale? Entonces yo me guío por la oreja, la forma y donde está insertada, ¿vale? Creando este soporte, yo ya puedo empezar a unir con lo de arriba, ¿vale? Miren este borde que queda ahí, yo voy a tomar mi tijera y con la mitad voy a empezar a cortar esa parte para unir los laterales con lo más alto del top knot. ¿Listo? Fíjense esas tomas, groomers. Esas tomas, mejor dicho, ni en un evento presencial las consiguen. Así usted se va a sumergir en la academia. Ojo que YouTube puede que me baje un poco la resolución, ¿no? Pero ustedes en la plataforma les va a aparecer en 4K. Acá voy a trazar un ángulo de 45 grados desde el stop y voy a sacar la línea. Voy a sacar la línea desde ese punto para descubrir más los ojitos. Recuerden que solo estoy arreglando la mitad de la cabecita porque la estudiante debe hacer el resto. Fíjense, ahí están los 45 grados. Esto sería 90, voy a marcar 45. ¿Listo? 45. Luego me dedico a peinar hacia el otro lado para seguir quitando puntas y dejar la cabecita lo más definida posible. ¿Vale? Son pasos que usted va a seguir, pero ojo, primero el manejo. Recuerden lo del sujetador. Recuerden que hay un baño, que hay un cepillado, que hay un corte de uñas. De todo eso le voy a hablar el día de hoy, ¿vale? Se lo voy a resumir así, que usted va a decir, ¿cómo rayos pude aprender tantas cosas en un momentico? Pues bueno, esa es la magia de Two Hands Art. Ahí vamos. Tan, 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 tan. Vamos a quitar aquí el láser para seguir. Bueno, ahí está ya media cabecita marcada para que la estudiante realice el otro lado. Es solo una demostración. Ahora, yo les dije, no todo es color de rosa, ¿vale? Ustedes van a encontrar casos así, como el del señor Benji, ¿vale? Benji, que es un perrito que tal vez ha tenido malas experiencias en la peluquería. Ya es otro perrito. O sea, él se porta ya mucho mejor. Pero es un perrito que llega con mucho miedo, que llega con bozal y que ustedes deben saber manejarlo. Miren los estudiantes allá atrás como miraban, como que sí saldrá vivo de esta. Pues bueno, son casos también que se presentan. ¿Cómo se maneja esto? Ya les digo. Aquí está Benji. Importantísimo. Si usted le da temor a este tipo de perritos, no tiene que hacerlo. Yo solo le quiero mostrar todo lo que se puede uno encontrar en la peluquería, aunque estos son casos mínimos, pero se presentan, ¿vale? Aquí yo lo que hago es presentarle la herramienta, me le voy acercando, no le voy a mandar de una vez los dedos, ¿sí? Me cuido mucho, ustedes deben cuidarse siempre cuando estén trabajando con perritos, ¿vale? No son todos así, pero no falta el que llegue y después va a decir, pero ¿cómo? Si en el seminario no me dijeron cómo trabajar perros difíciles, pues mire, ya le he mostrado varias razas y le he dado tips de cada una. ¿Y cuánto llevamos de tiempo? No sé, ya perdí la noción del tiempo. Entonces, fíjense, ahí yo lo voy acariciando y acá hago algo importante, groomers, el sujetador. El sujetador lo voy a poner cortico mientras le voy tocando las patas porque es algo que hay muchos perritos odian que les toquen, miren.
¿vale? Aquí yo pongo el sujetador corto, esto es importantísimo. Muchas personas o dueños de mascotas dicen, uy, no, pobre perrito, como está cortico, pero es porque uno se está cuidando y está evitando que se tire también de la mesa y de pronto se fracture una patica. Es seguridad, seguridad. Lo mismo las jaulas, ¿vale? Bueno, ahí le voy tocando las paticas y ya me di cuenta que es lo que no le gusta, ¿vale? Él se tensiona muchísimo. Entonces voy a realizar el corte de uñas, ojo, está súper tensionado, ¿vale? Aquí yo lo estoy adelantando un poquito para poder explicarme muchas cosas. Aquí yo sigo buscando que el perrito esté tranquilo, le voy a poner el sujetador corto, pero le voy a quitar el bozal también, para que usted no me diga, ah, no, pues fácil, con bozal. No, no, se lo voy a quitar para mostrarle que el sujetador sí funciona, no voy a arriesgarme ahí solo por mostrarles, ¿listo? ¿Que por qué Fabio hace esto si ya no tiene necesidad? Pues porque quiero mostrarle a usted casos reales también que se presentan y cómo solucionarlos, porque normalmente ahí se echa la bendición, Natalia, porque no se sabe qué vaya a pasar, pero no, no, esto con manejo se soluciona. ¿Qué es lo que yo sé que no le gusta? El tema de tocarle las patas. Aquí le voy llegando poco a poco y ya, me aseguro, alisto mi polvo hemostático por si se presenta algo en la uña. Me alejo, fíjense cómo el sujetador mantiene corto al perrito, yo me alejo y voy a cortar las uñas, ¿vale? Así, alejadito. Listo, ahí está la uña, pum, la corto, guiado por la almohadilla. Si llegara a presentarse hemorragia, yo evito que se dé porque tengo el dedo con presión, ¿vale? Miren, aquí ya se empieza a portar diferente, ¿vale? Aquí ya es otra cosa, ya no le gusta mucho. Entonces uno dice, ah, no, pues sí, chévere, con las traseras fácil, pero haga las delanteras, ya le hago las delanteras, tranquilo. Mire, Groomer, ahí ya, bueno, mira, ahí como tira, tan, 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 tan. Son casos que yo debo mostrarle a ustedes porque sé que deben solucionarlo y que no tienen 3 meses para corregir una conducta. Tienen muchos más perros por arreglar, ¿vale? Entonces yo les muestro acá. Miren esas tomas, ¿vale? Ahora, fíjense, vamos por la patica delantera. Vamos a acercar, miren, aquí, como caballito, como les mostré en la primera parte, como caballito, recojo, recojo y voy a cortar la uña, ¿vale? Todos están ahí a la expectativa de cuándo me va a morder, ¿vale? Ahí, pum, voy a cortar, primera uña, segunda uña, ¿sí? Si se llegara a presentar una lesión, el hemostático está ahí cerquita para solucionarlo. Fíjense el perro cómo hace. ¿Vale? El perro está molesto, no le gusta esa parte, ahí ya tiró, ¿tan? Porque alcanza uno de pronto a tocar la zona más nerviosa, más delicada, más irrigada, pero pues en una uña larga a veces es necesario porque si no se le tuercen las paticas o se le empieza a lesionar la cadera, ¿vale? Por eso ustedes deben tener todos los instrumentos a la mano, todas las herramientas, que fue lo que les dije del paso 2, paso 1 y paso 2. Aquí ya paso a la siguiente. Fíjense cómo está, yo busco la forma, fíjense, no le gusta para nada que corte las uñas, pero aún así lo hago, ahí lo voy adelantando, Groomers, para poder mostrarles todo. Y ya terminando ese punto, que es lo que menos le gusta al perrito, ya cambia su comportamiento, ya se empieza a dejar trabajar con el resto de cosas, ¿listo? Mira, aquí ya peinadito, tan, tan, ya me lo llevo ahorita para baño. Le limpio las orejitas y listo, ya se va acabando el terror por este momento, ¿listo? Son casos que se pueden presentar y yo quiero que usted esté preparado. Por eso digo que debe estar preparado para la guerra. Va a tener otros casos donde hay perritos de edad avanzada. Usted debe darle un manejo distinto a un perrito de edad avanzada. Ni por la madre vaya a hacer lo que le mostré en el video anterior, porque un perrito de edad avanzada no tiene la misma fuerza, ¿sí? No es, miren esta toma, Groomer, miren la uña, que quieren ver cómo he cortado la uña, ¡pum! Ahí, guiado por la almohadilla. No, que lo vi en Google, que no es así, ¡ay, no! Yo le estoy hablando de mi experiencia de 18 años dedicada a este tema de las mascotas. Fíjense que hice doble corte, ¿sí? Me guío por la almohadilla, uno, y luego la puntica esa que queda, yo la quito. ¿Vale? La quito con otro pequeño corte para que no quede lastimando esa uña. Y si es necesario, pues se pasa un limador, ¿vale? Ahí voy quitando.
voy eliminando esas punticas y el perro está ahorita cómodo. ¿Por qué? Porque es un perrito de edad avanzada. Fíjense, ahí está el segundo corte para que no quede lastimando. ¿Listo? Fíjense, el perrito está tranquilo y ahí yo sigo trabajándolo. Son casos diferentes, ¿sí o no? Va a tener muchos perritos que se dejen, va a tener perros que casi no, pero esos que casi no se van a dejar son los que le van a dar la destreza a usted que necesita. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Están contentos o no? Quiero mirar. ¡Qué curiosidad! ¡Uf! Groomers, vamos a llegar a 4,000. ¡Qué locura! Bueno, pues sigamos con la acción. Miren, me dicen, ¡ah, sí, muy bien! Muy valiente con un perro pequeño. Ahora hágalo con un perro grande. Bueno, aquí está el perro grande. Un perrito que incluso alumnos de la academia lo han trabajado. Miren, ya lo pueden trabajar, pero es un perrito de mucho cuidado. Miren, una mordida de un perro de estos. ¡Ay, Dios! Cuidado, ¿vale? Entonces ahí es donde entro yo y les digo, mire, esto se puede trabajar así. Ustedes dirán, uy, que cómo así que lo de la escoba, tal cosa. Yo estoy cuidando a mis estilistas, me estoy cuidando y le estoy dando un masaje fuera de serie al perro. Pónganle cuidado. Al principio se pone rebelde, pero ahora métale la manita. Haga lo mismo con las manitas y verá que ahí sí se siente más, se preocupa uno. Es un perro muy grande que necesita una buena limpieza, pero no le gusta el baño. ¿Sí? Ataca, muerde, ya está muy manchado y que no se baña bien, eso le puede generar hongos. Entonces yo lo trabajo así, lo manejo con el collarcito corto porque es un perro grande con mucha fuerza y lo voy trabajando con mi herramienta mágica, la escoba, que es en ciertos casos, ¿no? Eso llega a relajar tanto al perro que me permite ahora hacer esto. Mire, el perro está es que se duerme. ¿Cómo lograr ese cambio en un perrito que llegó muy agresivo? Miren cómo lo va relajando esto, ¿vale? No se escandalice, que es que estoy cuidando mi integridad y también al perrito. Esto lo relajó, me sirvió, solucioné un problema, ya. Nada, solucioné un problema y seguro usted cuando tenga un perrito así agresivo, lo va a hacer también. Solo tenga cuidado que no sea de pelo muy cortico porque como no es tanta la protección, puede llegar a lastimar, ¿listo? Bueno, groomers, y seguimos. Ojo con todos los casos que le he mostrado hasta ahora. Usted me va diciendo en el chat si ya está aprendiendo cosas o si no, ya todo lo sabía. Ya los leo. Tenemos otro caso de una perrita a la que le vamos a realizar un corte, pero primero debemos desenredarla, ¿vale? Es una perrita que tiene una piel muy rosadita, está muy expuesta su piel. Entonces necesitamos ir soltando esos nuditos poco a poco. ¿Vale? Lo vamos haciendo por capas, hidratamos un poquito el pelito y vamos cepillando. Ustedes van a tener una situación en la que el perro no le gusta que lo cepillen y le va a empezar a tirar. ¿Qué es lo que usted hace en ese momento? Mientras se asegure que no le está causando daño, porque fíjense que la carda no va directo a la piel, la carda va desde la mitad hacia la punta, se va pasando, es una carda dura. Entonces, si en un momento le empieza a tirar la perrita, ¿usted qué puede hacer? Puede ponerle el sujetador más corto, de modo que cuando la perrita le tire en el peinado, no lo alcance a morder y sí vaya entendiendo que debe portarse bien en la mesa de peluquería. ¿Listo? Porque esto va a pasar. Los alumnos que han hecho a Chanel, que ya es conocida, saben cómo ella lo lleva a uno al límite. Si usted no está seguro, tranquilo, si no le transmite, no la va a pasar bien, ¿vale? Entonces, si en algún momento pasan por esa situación, tranquilos que esto es parte del proceso. Por eso no todos se dedican a la peluquería y por eso hemos buscado formas de explicar todo muy bien para que puedan llevarlo paso a paso. ¿Listo? Usted debe primero entender el caso que tiene. Esto no es para aprender de memoria. Ya ahora me van entendiendo por qué un entrenamiento de 1 o 2 años ahora, ¿vale? Pero esto usted debe poner de su parte para que todo funcione muy bien. Miren, a ella la perrita no le gustó como que la peinaran, ¿vale? No le va gustando, entonces ya se pone un poquito incómoda, pero miren la cantidad de nudos. Usted va a tener un módulo de nudos para saber cómo desenredar estos perritos, que es otro caso que le muestro porque no todos llegan perfectos, ¿vale? Y ahí está usted con su conocimiento manejando una tarifa justa para el perro que está trabajando. Otro caso, un perrito Yorkie, así llegan.
Su misión es transformarlo. Hay una herramienta que es la máquina, y a la máquina se le ponen unas guías para los que no la conocen. Pero para que esta máquina con las guías funcione bien, ojo, con las guías debe estar muy bien cepillado el perro. Entonces, ahí pasamos a el baño. ¿Qué es importante acá? Desengrasar muy bien zonas así tan grasosas como la oreja. Yo ya les expliqué esto en el cocker, ¿se acuerdan? Entonces, en todo perrito que trabajen, esa grasa es mejor quitarla, porque si no le va a dar un aspecto a la hora de la peluquería como si no estuviera bien bañado, ¿vale? Y los acabados no van a ser como los que usted ve en Pinterest, en Instagram, en Two Hands Art, en los alumnos de Two Hands Art, no, ¿vale? Porque no está quitando esto. Los alumnos que están en clase saben lo importante que es hacer esto, y muchos llevan ya años bañando mal los perros. Todavía no los han aprendido a bañar. Aquí, fíjense que yo no desperdicio agua de golpe mojando al perro. Yo rebajo el producto y lo voy aplicando en seco y voy masajeando para que trabaje ese producto, ¿vale? Lo voy aplicando en todas partes. Mientras actúan las orejas, yo voy trabajando las patas. Ojo con el agua que se mete en las orejas. Yo ahí en el entrenamiento les muestro todo con más detalle. Entonces, acá vamos a seguir bañando el perrito, haciendo un buen masaje. Fíjense cómo masajeo con la yema de los dedos. Este es mi primer baño, mi primer paso. Entonces debo hacerlo muy bien, quitar bien la mugre, porque luego va el paso 2, que es con champú de limpieza profunda, y el paso 3 con acondicionador, ¿vale? Ahí vamos, Grumes, un buen bañito, buen masaje. Y lo último que yo dejo es la carita, con cuidado ahí con los ojitos. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos, buen masajito, listo. Luego voy a pasar al secado. Usted tiene dos opciones, o lo cepilla antes del baño o lo cepilla después del baño, o sea, lo termina de desenredar. Esto varía según el caso. Fíjese, yo me voy a apoyar con un soplador de boquilla angosta, y ese soplador de boquilla angosta, voy a empezar a aplicar el aire de modo que me empiece a separar los nudos, ¿vale? Que me saque ese nudo de la base, me lo empiece a sacar dejándolo quieto. Yo no lo estoy moviendo ahí como loco, lo dejo quieto. Solo lo muevo así más de lo normal cuando es otro caso, como el del Malamut, el perro grande, que tiene muchos nudos, y con un soplador puedo desenredarlo también. ¿Vale? Aquí yo empiezo a separar ese nudito, a que el aire entre, que cada cosita que haga sea con un fin, ¿listo? Y en este caso, boquilla angosta. La boquilla angosta me permite quitar el exceso de agua. Si tuviera una boquilla amplia, lo que me va a permitir es abrir el pelo, pero la presión es mucho menor, entonces no cumple esa función que yo necesito. Pero sí, sin boquilla lo puedo utilizar para otros casos, por ejemplo, cuando ya yo lo estoy cepillando a la misma vez que aplico el aire. ¿Listo? Aquí yo le voy a quitar el 90% del agua, ¿vale? Ahí vamos. Vamos quitando, fíjense en los nudos, cómo se empieza. Pronto no lo notan muy bien, pero ahora que esté cepillando se dan cuenta cómo sale de fácil un nudo. Aquí, por ejemplo, yo ya pasé a un secador de mano. El secador de mano ya no tiene una boquilla angosta, la tiene amplia, entonces me permite cepillar a la misma vez. Pero ojo con la técnica. Como les mostraba con la perrita blanca, llego a la mitad del mechón y voy sintiendo cómo trabaja la carda. Fíjense que el perro no está sintiéndose mechoneado, yo no lo estoy moviendo así brusco. Estoy trabajando en el nudo y estoy estirando el pelo, porque necesito estirarlo muy bien. ¿Para qué? Para luego, cuando pase la máquina con la guía, entre sin problemas. Si yo lo dejo con nudos, cuando pase la guía se va a llenar de huecos. ¿Sí o no? Ya lo he dicho. Todo lo que les estoy mostrando va de la mano. Entonces, hoy va a aprender como loco. Miren, ahí se empieza a soltar el nudito, ¿sí? Empiezo a trabajar en los nudos, ¿sí? Atrapar el pelo sin fastidiar al perro. Hay unos que no les va a gustar las herramientas, entonces pasa otra. O usted insiste hasta que el perrito ya entienda que debe portarse bien, porque son perritos de pronto tan consentidos que los dueños los dejan así como que, ah, no se dejó peinar, mejor no lo hago. Ah, no, me tiró, mejor no lo hago, fue que no le gustó. No, es que son ya tan consentidos que dominan al dueño. Le tiro una mordida y me deja en paz.
lo mismo van a querer hacer con usted de groomer, ¿vale? Entonces usted debe mantenerse firme, transmitirle confianza, no lastimarlo y trabajarlo como se debe, ¿vale? Miren cómo se sujeta, en algunos casos no se deja manejar bien, entonces debe buscar el punto de agarre que va a ser en las articulaciones, donde articula usted, evita que articule y va cepillando, ¿vale? Va cepillando. Otro punto importante que espero que les esté sirviendo mucho. Toda esta información acá ya, mire, voy llegándole a cualquier lugar, sintiendo cada paso de la carta, ¿vale? Bueno, groomers, entonces, ahora yo les dije, necesito un pelo bien cepillado porque necesito pasar una guía. Yo pongo en este caso la siguiente guía, creo que es 6 milímetros, y la voy a pasar por, permítanme, lo devuelvo un poquito, la voy a pasar por el cuerpo. Fíjense cómo entra de fácil, entra facilito, groomer, sin complicarse. ¿Por qué? Porque yo preparé muy bien el pelo para este tipo de trabajos. No se tomen a la ligera el baño, el estirado del pelo. Eso no es menos importante que el corte. Todo suma. Fíjense cómo entra de sabroso la guía. Ni siquiera estoy haciéndolo fuerte, suavecito. ¿Quién dijo que la máquina de pasa fuerte? No, suavecito, suavecito, suavecito. Voy cortando, ¿vale? Ahí, miren, miren. Le estoy dando varios ejemplos para que usted se dé cuenta todo lo que hay detrás de la peluquería y entienda por qué son 2 años de estudio, ¿vale? Esta clase es totalmente gratuita, pero yo sé que usted va a entender lo valioso que tiene en sus manos y va a querer acceder al entrenamiento porque usted no es ningún commodity groomer, usted es un groomer que de verdad quiere destacarse. Miren, acá ya vamos trabajando, vamos repasando aquí en el cuellito, todo eso se vuelve a pulir, ¿sí? Esto es una marcación, luego yo sigo pasando aquí desde la garganta, voy cortando esa zona, miren, miren, todo eso, voy haciendo mi marcación con la guía, miren, aquí en la línea ventral, yo la paso a favor, tengo cuidado con unos puntos donde hay pliegues ahí, yo le advierto todo esto en la clase, ¿vale? Usted no va ahí como que a ver qué me sale, ¿no? Usted tiene una guía y que no entendió algo, vuelve y la pone o la traza un poquito y así. Miren, ahí vamos marcando todo esto. Ahora, miren, levanto el pelo, levanto todo ese pelito. ¿Por qué? Porque esta textura me lo permite. Esta textura, ojo, que hay otras texturas que no se trabajan así. Por eso les digo, esto requiere mucha capacitación y que no aprenda de memoria. Por eso usted necesita tener el mundo de clases ahí según el caso que se le presente, ¿vale? Aquí listo, marqué, voy repasando para que no se note tanto el paso de la guía. Ah, pero Fabio, yo tengo otro caso donde el pelo también tiene caída y es ondulado y es raro. ¿Ahí qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar? Yo le dije, yo le mostré que usted podía trabajar estos casos con otra técnica, ¿sí o no? Yo le mostré que usted podía trabajar estos casos con otra técnica. ¿Cuál es la técnica? La que aplicamos en una zona del Pomerania, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Recoge el pelito, iguala en cuadritos, sin estirar demasiado. Empezamos por la línea superior, sin estirar demasiado. Usted recoge y va a trazar una línea de corte con su tijera recta. Esto le va a ayudar a estimular el crecimiento del pelo y fíjense, cuando cae el pelo, yo no lo tengo todo estirado, cuando cae se acomoda, toma su posición y no se nota el corte, ¿vale? Ahí yo esto lo sigo trabajando hasta llegar casi a la nuca, ¿vale? Ahí está, groomers. Yo lo sigo trabajando, recojo el pelito que ya había cortado al principio, que va a ser mi guía. Luego recojo lo que no había, lo que no he cortado y miren, miren cómo me va a salir la guía ahí clarísima. Miren la guía para saber cuánto debo cortar, ¿vale? Para esos perritos que tienen un pelo así extraño o que es muy sedoso o que la gente les dice, no, es que casi no le crece el pelo. Bueno, pues ya encontró una forma de trabajarlo. Usted va a tener esta clase completica. ¿Listo? Ahí, mire, vamos recogiendo, vamos avanzando. ¿Tan? Vamos recogiendo. Esta es una forma de trabajar este tipo de pelo, ¿vale?
ahí yo lo voy adelantando porque es, la idea es que sea una clase muy dinámica y que usted diga, pues pucha, qué bombardeo de conocimiento, no sé qué rayos, cómo he perdido mucho tiempo de formación o qué pasa, pero bueno, hoy se abren las puertas de la academia. Seguimos, entonces, vamos a llegar, Groomers, ahora a la demostración que les quiero hacer desde un perro ya cepillado, hecho con guía y donde les voy a mostrar también las diseños en 3D de nuestros perros. Fíjense cómo se ve, aquí voy a trabajar con una guía 10 milímetros, voy a trabajar esta forma como encarpada que tiene el perrito, ¿vale? Aquí voy a trabajarlo de modo que ustedes puedan ver cómo corrijo la espalda y cómo cambio la dirección de la guía. Fíjense, la pasé a favor y luego a contra. ¿Por qué hago esto? Porque es un pelo rizado. Si fuera un pelo sedoso, que tiene mucha caída, y llego a hacer esto, ¡pum!, la embarro. Pero claro, usted lo hace porque tiene el conocimiento, porque tiene la capacitación, y empieza a trabajarlo buscando. Mire cómo se empieza a corregir la espalda de una vez. Este va a ser un corte rápido, sencillo, que usted pueda aplicar teniendo en cuenta los pasos básicos que le di, el corte de uñas, la limpieza de oídos, el manejo del perro, el baño y el cepillado, ¿vale? Ahí le dije cosas muy valiosas. Ahora, miren, me voy a guiar por la estructura. Usted va a tener clases de cinología, va a tener clases donde vamos a trabajar, a estudiar con un lenguaje técnico, y acá hablamos de unión de dos huesos, el ilion con el isquion. Ya le voy a mostrar en nuestro diseño 3D, ¿cómo sería esta parte? Nuestro esqueleto 3D. Ya ahí tracé una línea. Ahora miren, voy a entrar. Fíjense que hay una curva hacia adentro que sale en el corvejón. Fíjense, curva hacia adentro y sale en el corvejón. Esto es guiado por la misma estructura del perrito, ¿vale? Ahí yo voy trabajándolo. Es un perrito que hay que saberlo manejar, tal cosa. A veces se pone un poquito inquieto, pero no, nada. Ahora voy a pasar a la parte del cuello. Ubico la garganta, lo que para nosotros sería la manzana de Adán. Para nosotros, ellos no tienen. Desde ahí voy a cortar a favor y a contra, miren, y a contra, ¿vale? ¿Por qué? Porque es pelo rizado, no hay problema. No pasa nada, es pelo rizado. Recuerden, en este tipo de pelo lo pueden hacer sin problema, ¿vale? Ahí, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Ah, aprendiendo mucho? Bueno, ahí voy a levantar al perrito. Tan, ahora voy a hacer otro cambio. Ya marqué arriba la espalda, ya marqué atrás la angulación, ya marqué desde la garganta hasta la base del esternón. Ya tengo una partecita, ojo, marcada, marcada. Ustedes van a ver el perrito terminado hoy mismo. ¿Listo? Para que se den cuenta cómo es la experiencia de clases virtuales con la academia. Si a usted le gusta como yo le explico, mande muchas tijeras. Aquí paso a una guía 13 milímetros. 13 milímetros y voy a quitar el resto del cuerpo, ¿sí? Voy a trabajar esa zona, no voy a trabajar todavía patas. Miren, paso una guía más alta. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito dejar un poquito más de pelo. Entonces, cuando lo uno con el diámetro de pelo que ya había dejado, mire, acá lo trazo como schnauzer, para entrar y hacer más compacto al perro. Cuando lo una con la primera parte que trabajé, que fue con una guía más bajita, no se va a notar tanto. Y luego lo voy a unir con las patas, ¿vale? ¿Cuál es mi punto ahí que voy a tener en cuenta a la hora de trabajar patas? Fíjense que cambio la dirección del paso de la cuchilla. Aquí voy a ubicarme en punta de la cadera, que es el isquion, ¿sí? Y ese va a ser mi límite, solo que yo le quito aquí parte del pelo como si fuera un schnauzer, como les mostré. Aquí, mire, toda la parte del tórax, toda la línea ventral, la limpio facilito con la misma guía a contrapelo. Y luego en el cuello, solo que en este caso voy a dejar más pelito en la línea superior del cuello. Aquí voy a trazar en la línea superior del cuello, voy a dejar como una pequeña cresta, para que no se me haga tan largo el perro, ¿listo? Eso no aplica para todos. Recuerden que en cada caso se pueden hacer cosas diferentes,
Listo, aquí vamos a quitar de la línea lateral del cuello todo este pelo, a favor, a contra. Y mi guía para saber hasta dónde llego en la cabeza es la misma mandíbula. Por eso es tan importante conocer de estructura. Listo, porque el mismo, la misma estructura le va dando a usted la guía. Aquí miren, dejo un triángulo. Un triángulo, tan, tan, tan. Listo, ese triángulo lo voy a dejar. Fíjense esas tomas tan salvajes. Gracias a mi camarógrafa estrella Valentina que entiende lo que yo quiero mostrar. Bueno, ahí seguimos quitando, tan, tan, tan. Quitamos todo ese pelito. Miren, repaso una vez más. Ya había corregido la espalda, ahora la vuelvo a pasar, pero esta es la que es más altica, porque yo solo pasé al principio donde se notaba más la zona encarpada. ¿Listo? Entonces, ya luego paso la otra guía para que se termine de unir todo bien, ¿vale? Ahí repaso, el perro tranqui, tan, tan. En sí es un perro inquieto, pero esto es de muy buen manejo, groomers. No olviden, el sujetador les permite también manejar mejor los perros. No quiere decir que usted no pueda hacer la peluquería sin sujetador. Claro, la puede hacer, pero pues ojo con dejarlo solo, ojo con que se caiga de la mesa. A veces hay perritos muy fuertes y tenerlos sin sujetador lo va a desgastar demasiado. Usted debe tener energía para todos los perritos que va a hacer en un día. Miren, aquí ya vamos trabajando, perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, ¿listo? Aquí entonces vamos trabajando, ¿listo? Ojo con esto, miren, aquí, listo. Que no he entendido de los huesos. No se preocupe, que nosotros tenemos un diseño en tercera dimensión que me permite a mí mostrarles cómo es el tema de la unión de los huesos, y es este. Esto es de Two Hands Art. Entonces, fíjense, yo les había dicho que íbamos a corregir la espalda, ¿sí o no? ¿Quién me dice? ¿Cómo está el chat? La espalda estaba así. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pasar la guía en esa zona para eliminar esa zona, ese exceso de esa zona encarpada, ¿vale? Pasé la guía ahí y luego, mire, dejé atrás más pelito y cerca a la cruz otro poco más de pelo y así buscar que la espalda se vea recta. Luego uní los huesos de la cara, ahí está el isquion y ahí está el ilion y está el isquion. Ahí tracé mi segunda línea, ¿se acuerdan? Y que luego me metía en una curva hacia adentro y salía en el corvejón. Mire, la misma estructura le va dando a usted la guía, groomer. Por eso es tan importante conocer al perro. Luego yo pasé otra guía a favor y a contra en el resto del cuerpo, en el cuello, ¿vale? En diferentes zonas. Aquí en la garganta también. Bajé hasta la base del esternón. ¿Sí? Esto fue lo que yo hice basado en la estructura. ¿Listo? Es un corte muy sencillo, ¿vale? Pero que requiere de técnica, requiere de conocimiento, y eso es lo que usted va a adquirir con nosotros. Si fuera un pelo sedoso, yo no hago esto de a contrapelo, acuérdense, ahí les marco con una X también en el cuello, no lo voy a hacer porque es un perro diferente, ¿vale? Un pelo diferente. Y ahí, en la línea superior del cuello, yo dejé más pelitos, ¿se acuerdan de la cresta? Yo la dejé para luego unir con la espalda y que no se me vea tan largo el perro. Miren esa belleza de tener todo este material disponible. Hemos trabajado muy bien en todo este tema. Se han hecho inversiones muy exitosas buscando que para ustedes sea más claro todo. O sea, el que no valore esto no sabe qué tesoro tiene. No se dio cuenta el tesoro que tenía ahí a solo un clic. Bueno, ahora pasamos al perrito, listo. Pasemos a una guía más alta. Usted puede variar la guía, puede pasar una 19 milímetros, puede pasarla según la cantidad de pelo que quiera dejar en las patas. Fíjense, ahí está marcado solo el cuerpo, lo que les mostré al principio. Ahora vamos por las patas, miren. En las patas yo lo paso también a favor, a contra, y ahora a favor. A contra y a favor, a contra y a favor, ¿listo? Eso lo voy a hacer tan, sin problema, en todas las patas, ahí pata trasera resuelta y luego yo voy a pasar a la pata delantera, ¿vale? Ahí yo les estoy repitiendo lo que ya les había mostrado, fíjense. Ahí vamos cortando, vamos repasando, también volvemos a poner las otras guías y repasamos donde hacía falta. Es un trabajo que
la mayoría o de tiempo o todo lo que he hecho, en un 80%, en un 70%, es con máquina. Miren, ahí voy repasando todo, voy repasando y luego paso a la magnífica tijera. Paso a la tijera para terminar de definir las líneas, ¿vale? Miren, todas esas líneas las voy a definir. Voy a definir todas esas líneas. Yo sé que usted en este momento está loco con todo este conocimiento que le comparto y no se preocupe que en un momento voy a encender la tijera azul. Ya nos vamos acercando. Todavía falta la carita y otras cosas. Miren, ahí yo me dedico a redondear paticas, a definir mejor las líneas, pero ya después de haber marcado con la guía, ¿vale? Aquí vamos a adelantar un poquito. Pon, aquí en la pata delantera. Mire, acá estoy haciendo la pata delantera, pero no pierdo de vista lo otro para definirlo desde ángulos que, en los que yo no veo, en los que yo puedo ver más puntas, ¿vale? Así sigo trabajando, tomo el perrito suavecito, voy puliéndolo. Aquí ya el movimiento es un poco más rápido y cortico. Rápido y cortico. Y lo voy a seguir puliendo, mire, todo a detalle. Aquí la línea superior, yo uno lo que había dejado, la crestica, la uno con la zona con máquina para que no parezca que dejé más pelo, sino que se conecte todo con la técnica de blending. ¿Listo? Aquí vamos a seguir arreglando, tan. Cortamos alrededor de la colita en la grupa. En la grupa, vamos redondeando todo ese pelito. Aquí le damos forma redondeada, cortamos por el lado derecho, por el lado izquierdo, por arriba, por debajo y unimos todo el pelito, vamos uniendo todo este pelo, ¿listo? Una clase completamente gratuita para usted, groomer. Y si está esperando la cara, hágamelo saber en el chat, por favor. ¿Quiere ver la cara? ¿Quiere ver cómo se hace? Porque, ojo acá, con la cara yo la voy a hacer completamente con tijera recta. Para los que me dicen, no, es que yo no tengo tijera diente de tiburón, no, es que yo no tengo tijera de entresacar. Groomer, yo trabajaba con una tijera de cortar papel, la compraba en la papelería y me le sacó músculo a los dedos. Entonces no hay excusa. Yo le voy a mostrar cómo acá con una tijera recta usted también puede hacerlo. Y se va a exigir mucho más. Miren, pasos para hacer la carita. Ojo acá, groomers. Manden tijeras si les está gustando. Primero, lagrimales. Adiós, lagrimales. Lo voy a hacer con tijera recta. Lo del tema de los lagrimales no aplica para todos. Ojo, porque lo va a visitar un cliente que lleva meses dejándole crecer el pelo de los lagrimales y usted va a decir, ah, es que Fabio me mostró, entonces, ¡pum! ¡Adiós! No. Esto no es para todos, por eso preste mucha atención, ¿listo? Ojo con eso que suele pasar. Lo que yo les comparto es la vida real, mi experiencia de muchos años en este tema de la peluquería y de años innovando, groomers, años estando siempre ahí, punta de lanza. Listo, despejamos lagrimales. Ahora vamos con el pelito lo de los labios, sí. Entonces, fíjense, vamos a sacar esos pelitos de los labios. Fíjense esta toma, qué toma tan hijo de madre. Miren, saco los pelitos y miren, ah, ¿usted ve esto así normalmente en clase? Mire, ahí se lo pongo, mejor dicho, para que usted me diga, uy, le faltó un pelito. ¿Vale? Mire, esa toma tan salvaje que usted tiene. Hasta usted va a ver cómo caen pelitos chiquiticos ahorita que empiece a cortar. Y con algo muy hermoso de fondo, la tijera azul. Ahora trazo una línea aquí recta en el maxilar inferior. El sujetador está puesto marcándome mi guía, ¿sí? Yo lo puse ahí detrás de la mandíbula para saber cuánto debo dejar. Ahora aquí por un ladito, miren, sin pegarlo mucho a los maceteros, yo voy a trazar una línea por el lado derecho y luego por el izquierdo. Observen cómo cruzo las manos para lograr tener un mejor manejo. Ustedes deben observar todo eso cuando estén en clases, ¿vale? Luego corto arriba. Voy a dejarlo así como un cubo, al estilo Minecraft, al estilo Silvia Cela, si me está viendo ahí para que se ría un rato. Luego, groomers, vamos a trabajar la oreja, miren. Voy a dejar una oreja miniatura, entonces ubico el cartílago. ¿Dónde termina el cartílago? Listo, ahí pongo mi dedo guía y voy a trazar una línea, ¿vale? Tras una línea. Perfecto. Listo.
Recuerden que al final de la transmisión damos también el acceso al PDF. Al PDF que ustedes recibieron, les vamos a pasar la contraseña. Esto es para que no se lo pierdan. Esto es mejor que la premier de Avengers para los que nos gusta la peluquería canina. Ahora fíjense, yo levanto todo el pelo de modo que tape los ojos y miren, trazo una línea que no esté tan pegada a la caña nasal para empezar a descubrirlo. Miren qué ojos tan lindos los que tiene. ¿Eh? Pequeñitos, pero ahí los tiene. Procuren no soplar cuando estén cortando. Yo tengo esa maña y no, tengo que, ya la he ido eliminando, pero ustedes no lo hagan, por favor. Vamos definiendo. Yo había marcado esa línea y quito. Hablamos de marcación, usted ahorita al principio ve marcas de la tijera, pero yo le voy a enseñar a borrar todo eso. Y necesito es que usted se atreva a cortar. Si no se atreve a cortar, no avanza. ¿Vale? Mire, ahí cortamos por un lado, tan, cortamos en todos hasta formar el cubo que les digo. Listo, esta es una marcación rápida de una carita y toda hecha con tijera recta. Toda con tijera recta. En ningún momento he utilizado ni utilizaré tiburón ni entresacadora. Pura tijera recta. ¿Vale? Miren, queda como un cubo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy a eliminar esas esquinas, esos bordes del cubo. ¿Vale? Voy a empezar a unir todo para que se vea más redondita. ¿Listo? Entonces, miren, acá con la mitad de la tijera empiezo a unir la línea del maxilar inferior con la línea lateral. ¿Vale? Ahí vamos uniendo, ¿listo? Vamos entrando, tran, vamos cortando, perfecto, listo. Luego yo voy a unir la de arriba, luego la del otro lado, pero fíjense cómo sujeto al perrito, cómo corto con la tijera, todo eso pónganlo en práctica, groomers. Esto no es solo ver qué lindo quedó, cómo Fabio maneja el perrito, ¿vale? Porque yo quiero que lleguemos al punto en el que usted que me está viendo sea tan bueno en peluquería, que haya completado todo su proceso con la academia, que pase a ser profesor y pase usted. ¿A quién no le gustaría estar acá diciendo, bueno, hoy vamos a ver el arreglo de un grandanés, hoy vamos a ver el arreglo de un caniche con corte escandinavo? ¡Qué belleza! Usted me va a ayudar, groomer, porque la comunidad hoy va a crecer muchísimo. Hoy yo sé que usted está esperando que encendamos la tijera azul y que compartamos ese link para ingresar a estudiar a la academia por 2 años. Haga cuentas. ¿Cuánto invierte usted en 2 años para capacitarse? Yo acá ya saben que les tengo una oferta, mejor dicho, que nadie puede rechazar. No hay excusas hoy, no hay excusas. Miren, groomer, recojo las orejitas y sigo redondeando. Sigo redondeando. El perrito está tranquilo, está dormido, se empieza a quedar, ¿vale? Se relaja, tan. Voy cortando. Fíjense los pelitos, hasta los pelitos les estoy mostrando. No sé si YouTube me muestre esta calidad de imagen, porque a veces le baja, pero, bueno, normalmente le baja, pero usted lo va a ver en 4K, así como caen, mire, son pelitos, parece nieve. Si lo está viendo, hágamelo saber. Esa cercanía tan tremenda que usted tiene con la peluquería, que usted puede ver hasta, mejor dicho, cada tijeretazo que yo doy. Usted se mete en el cuento, usted está estudiando con la academia, usted está poniendo en práctica todo. Pero ojo, usted va a empezar con a aprender a desenredar, a limpiar orejitas, a cortar uñas. Si usted necesita los productos, acá con la academia los consigue. Si usted es estudiante, después se puede volver distribuidor de la academia. Se puede hacer muchas cosas con nosotros. Encontrémosle sentido a todos esos años invertidos peluqueando perritos. Miren, groomers, ahí vamos redondeando. Qué belleza. Ya va tomando otra forma, si se dan cuenta. Ahí empezamos a cuidar que quede simétrico, que haya proporción con el cuerpo, ¿sí? Empezamos a cortar punticas, ¿sí? Vamos llegando más y más detalle. Aquí peinamos hacia adelante el pelo de los ojos y trazamos una línea recta que los descubra, ¿vale? Tan. Ahí vamos descubriendo esos ojitos. Mire la expresión cómo empieza a cambiar. Hasta el perro le dice a uno con la mirada, oiga, gracias. No sabía que era tan guapo. Bueno, ustedes van a hacer magia después. Ojo, esto es un proceso, ¿no, groomers? Es un proceso. Por eso manejamos 2 años. Usted en 2 años puede hacer maravillas.
puede empezar muy pronto a sacarle mucho estudio con nosotros. Va sumando insignias, se va acercando a la tijera azul, a los morrales, a todo lo que entregamos como academia. Ahí siguen, miren la oreja, levanto y voy a quitarle peso a ese pelo. ¿Cómo le quito peso? Pues corto. Cuando está muy largo, pesa mucho y cae. Miren esos pelitos como caen. ¿Ah? Esa, ¿eh? Miren cómo caen esos pelitos, pared de nieve. Ahí vamos cortando todo ese pelo larguito, tan, 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 tan. Vamos redondeando esa carita, perfecto, qué belleza. Ahí usted se va dando cuenta. Ah, no, pero es que a Fabio también al principio se le marca el corte con la tijera. Ah, claro, por eso lo cepilla muy bien, porque no necesita sacar tanto pelo. Ya de lo bien estirado que está, él corta rápido y luego se pone a pulir. Ah, ok. Ah, no, pero lo hace con muchas tijeras, con tijeras costosísimas. No, Groomer, esto no es costoso y estoy haciéndolo con la recta, ni siquiera la curva estoy utilizando. ¿Vale? Ni siquiera la curva. Y fíjense, ahí voy redondeando la orejita, tan, voy llegando de a poquito. El perro está como dormido ya. Miren, miren, miren esa belleza. Esa belleza. Vaya preparándose, Groomer, porque ahorita enciendo la tijera azul. Y viene una embestida de groomers que quieren entrar a estudiar con la academia. Solo, solo, después de la clase, solo por hoy. Terminando, encendiendo la tijera azul que ven al fondo. Por $20 mensuales usted puede entrar a estudiar con nosotros. Ojo, apenas $20. No, mejor dicho. Eso sí, el que no la aproveche, sí, no puedo creerlo. Bueno, lo mismo en la otra orejita, groomer, sí, vamos a repetir lo mismo, tan, tan, y ya me voy acercando al trabajo final, que es de puro, puro pulido, miren, puro pulido, movimiento cortico, empiezo a redondear, cuando yo les digo en las clases pulir, 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 pues bueno, eso es pulir, 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 pulir así como mi voz cuando canto vallenato, que hace falta mejorar, pero bueno, ahí se ríen un rato, ¿sí o no? Y ahí vamos mejorando. A propósito, mañana les tengo otro éxito de vallenatos para groomers. Ahí va, groomers. Miren cómo voy definiendo las líneas desde la trufa saco una línea y la voy uniendo con el resto, ¿vale? El mismo perro, la misma estructura, las mismas partes del perro le van hablando a usted. Y encima con esta guía, una delicia. Miren esa toma, o sea, Valentina se lució. Mira, hasta le podemos ver los dientecitos al perrito. Todo, todo. Ahí cortamos, tan, 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 cortamos por todos lados, seguimos puliendo, groomers, ahí la pulidita pues toma tiempo, tan, 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 pulimos, 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 pulimos todo, seguimos, seguimos, aquí yo no paré hasta mostrarle el acabado final. Usted va a ver esta clase también en su plataforma sin interrupciones, así incluso la va a ver en 4K, o sea, una locura. Si YouTube no le permite ver tanto detalle que yo veo acá, cuando entra a la plataforma, así no tenga internet y tiene la aplicación, usted puede estar estudiando, ¿vale? Miren, 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 miren esa belleza. Pulir, 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 pulir por todos lados, verlo desde diferentes ángulos, seguir puliendo, seguir, seguir, seguir puliendo, seguir, 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 seguir. Miren ya cómo va cambiando esa carita. Saco y saco puntas, saco y saco puntas, pulo, 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 recontrapulo. Otra vez vuelvo a pulir, miren cómo se empieza a transformar con el pulido. ¿Pero qué es necesario? Buen manejo, buena preparación del pelo, buen estirado, buena técnica, buena elección también de la técnica, de la herramienta, de todo. Todo tiene que ver, miren, desde diferentes ángulos. Aquí mis ojos, lo que ven mis ojos, ahí se lo muestro a usted, miren. El perrito hasta sonríe ya. ¿Cómo rayos? No sabía que era tan guapo. Normalmente me rapaban. Miren, miren, miren esa belleza. Perrito en adopción después de peluquería. ¿Quién no lo va a querer? Miren, dormidito, tan, las orejitas bien redonditas, bien pulidita esa carita. Miren, Grum, ahí está. Ahí está. ¿Cómo vieron ese trabajo? Miren, miren, miren todos esos detalles por todo lado. Por todo lado bien definido, todo con tijerita recta, ¿vale? Ustedes pueden seguir puliendo y miren aquí, completico, completico para ustedes, hecho con máquina, con guía y tijerita, en tiempo récord,
pues acaba de mostrar no solo esto, sino muchas razas más. Muchas razas más. ¿En cuánto tiempo? No sé ni cuánto me demore. Pero ¿cómo está el chat? ¿Loco o qué? ¿Está loco el chat? Díganme que sí. Díganme que sí, porque la verdad que la di toda, la di toda. Creo que es una de las clases con más audiencia que he tenido en la historia como groomer. 3,629 groomers. Esto va para la historia. Por favor, grábenme un videito porque esto es muy hermoso lo que está sucediendo. Muchos groomers hoy se van a conectar, van a unirse a nuestra comunidad, a este movimiento que ya es demasiado fuera de serie. Esto no se había visto antes, groomer. Esto no se había visto antes. Y bueno, cuéntenme qué tal la experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están sintiendo? Oh, que esto no termina acá. Esto no termina acá, groomers. Mientras leo sus comentarios, vamos a poner un poquito de Miguel. Podemos poner un poco de también los resultados que logran nuestros estudiantes. Porque la idea no es que yo solo lo haga. Ah, sí, Fabio, genial. No, los estudiantes también. Está Silvia. Están estudiantes de diferentes partes del mundo. O sea, estaban de Estados Unidos, de Ecuador, de El Salvador. Vamos a escuchar a Andreita. Escuchemos a Andreita, Miguel, ahí mientras yo leo comentarios, a ver si la están pasando bien o no. Veo un bombardeo. Mi nombre es Andrea Ramírez, yo pertenezco a la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Me dedico de lleno a la peluquería canina, gracias a Blue Hands Art, y mi estética se llama Simon's Spa. Trabajar con peluquería canina para mí es todo en este momento. Estoy de lleno 100% y lo hago con mucho amor. Y no solamente peluquería canina, sino también peluquería felina. Me gusta muchísimo el tema de trabajar con gatos. No puedo explicártelo con palabras. De verdad, hace un año yo no tenía como esa motivación. Soy más feliz, soy una persona que manejo mi tiempo. Económicamente me ha ido mucho mejor. Entonces, lógicamente, cuando uno económicamente está bien, también se siente bien, se motiva, se da cuenta que está dando resultados todo lo que ha venido sembrando. La verdad es que en donde yo voy y me preguntan, ¿en dónde estudiaste? En Two Hands Art. Wow, qué poder tiene la tijera azul. Usted va a ser parte de la academia, groomer. Yo creo que de mi parte no hace falta demostrarles nada, pero quería compartirles mucho conocimiento. Quería decirles, vea, groomer, ingrese, vea, groomer, hay una visión gigantesca. Nadie está haciendo esto. Esto es muy innovador, muy creativo, está transformando la forma de ver la peluquería. Está logrando que los estudiantes desde todas partes del mundo estén mejorando su trabajo y estén haciendo crecer sus estéticas. Groomers, ¿por qué certificación? Son 2 años continuos, ¿vale? Usted en 2 años puede lograr muchísimas cosas. Este trabajo que tienen ahí lo pueden ver también en la plataforma. Ustedes pueden ver todo el paso a paso desde cero de un trabajo como estos. Durante 2 años vamos a estar compartiendo diferentes actividades, ahora más que nunca, porque siempre nuestros programas van en ascenso, van mejorando en todo sentido, ¿vale? Groomers, recuerden, ustedes con el entrenamiento al que van a acceder hoy, van a recibir no solo la actualización, no solo conocimiento de años, no solo crecimiento para su negocio, no solo crecimiento personal, profesional, de todo tipo, sino también 5 valiosas insignias. Es el entrenamiento de nosotros, de la academia, que más insignias entregan. Y recuerde, cuando usted logra 10, va a conseguir su tijera azul, la placa de tijera azul, como la que tengo aquí al ladito, con el nombre, y acá, miren, con el nombre, con su nombre y la bandera de su país. Ahí la va a tener para que la exhiba con mucho orgullo. Va a tener su morral de la academia, que los tengo todos guardados. Miren, no aliste uno, que siempre lo muestro y hoy no, pero bueno. Va a tener todos estos beneficios. Y miren, parte del contenido, yo ya les mostré en la transmisión de Instagram, parte del contenido, perritos difíciles, módulo de nudos, módulo de marketing, sobre todo, ojo, esto es para los primeros inscritos. Hay muchos beneficios para los primeros inscritos. Módulo de estilos asiáticos,
de cortes alternativos, de caniche, de pelo rizado, de stripping, de groomer divergente, de clases de sinología. Mejor dicho, usted va a tener ahí todo lo que necesita y a la hora que quiera. Solo, por favor, cuando ingrese, comprométase a hacer las cosas. El que no valoró esto, sí, definitivamente increíble. No lo puedo creer, pero bueno, ya más adelante se darán cuenta de lo que tenían con la academia. Groomers, seguimos con parte del contenido. Tienen garantía, si no les gusta, pues ustedes solicitan devolución. Va a decir, no me gustó pagar $20 mensual por 120 clases, que solo una cuesta, no, mejor dicho, ni les digo. Cuando me invitan a un evento, a un congreso, a un seminario, uno maneja una tarifa muy alta, groomer. Si uno le está poniendo a ustedes acá para que ya no haya excusa y llevemos la profesión a otro nivel. ¿Por qué 2 años, Fabio? Quiero que todos y todas aprendan este arte. Quiero que a todo el mundo llegue esta posibilidad. A mí me hablan desde, mejor dicho, ciudades que no conocía, desde pueblos también que no conocía, y que les va a llegar este acceso. Que usted dirá, no, nunca hacen eventos aquí nadie. Bueno, pues usted va a tener en su celular actualización constante. Va a tener clases que por ahí el 1% de los groomers conoce. Usted va a tener acceso a todo esto por solo $20 al mes. Es una locura, groomer. Sí, me volví loco. Le dije al equipo, no, yo ya quiero es impactar, quiero llegar, quiero transformar vidas, quiero cumplir esa visión que tengo. Y yo sé que muchos siempre se quedan por fuera cuando se manejaba la tarifa completa de $500. Y yo les dije, no los voy a olvidar, no los voy a olvidar. Porque yo sé que hay mucha gente que desea esto y que le puede sacar mucho provecho y que por el precio pues no lo hacen. Hoy, por $20 al mes, por 24 meses, para que complete sus 2 años, donde va a recibir sus insignias, su moral, su placa, si usted es un estudiante juicioso, ¿vale? Estoy entregando una habilidad que le puede a usted producir muchísimo más que 20 o $500. En Estados Unidos hay peluquerías colorimetría que cuesta un arreglo bien hecho, $500. Ahí tiene un módulo de colorimetría para que lo aplique. El primer groomer que se inscriba recibirá, ojo, el primer groomer que se inscriba en esta oportunidad de oro recibirá entradas gratis a todas mis conferencias presenciales en su país durante 2 años, durante los 2 años de certificación. Y si usted de pronto es de Costa Rica y hay un evento en México y voy a estar, groomer, cuente con la entrada, solo viaje y allá nos vemos. Si usted es de Ecuador y fui 3 veces a Ecuador, pues 3 entradas tiene. Usted tiene pase de cortesía porque hace parte de mi comunidad. Ese es el valor que le doy a mi comunidad, nada más y nada menos. Los 3 primeros en entrar también recibirán el Golden Ticket, donde yo les voy a ayudar o mi equipo les va a ayudar a poder realizar prácticas en alguna estética de su país con los contactos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ojo con esto. ¿Cómo así que no se escucha? ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí. Mandan muchas tijeras. ¿Sí o no? Bueno, mis groomers. ¿No se escucha? Sí, claro, ya me hubiese dicho el equipo que no se escucha. Bueno, mis groomers, ojo con esto, pilas. Entonces, Golden Ticket, por si necesitan ayuda para poner en práctica lo que ven, pero yo les recomiendo que empiecen con su... Si están empezando de cero, si ya tienen experiencia, ustedes van a gozársela muchísimo. Los que están empezando desde cero, paciencia, que son 2 años para hacer las cosas muy bien, ¿vale? 2 años para hacer las cosas muy, 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 pero muy bien. Groomers, finalmente, los primeros 20... Los primeros 20 en entrar. Tienen un 10% de descuento también en los productos de la academia. Productos Two Hands Art. Durante 1 año. ¿Usted sabe lo que se ahorra usted en cosméticos con este 10% durante 1 año? Y aparte nos ayuda a que la cosmética llegue a muchos más lugares. Mejor dicho, donde usted vea la tijera azul, ahí es, groomer, ahí es. Pero hay algo más. Ojo con esto. Esto es solo por 24 horas lo que les acabo de mostrar. El precio de $20
mensuales por 24 horas, que quede claro, solo estará disponible por 24 horas, justo después de que encienda la tijera, justo después de encender la tijera azul. Luego el precio va a subir a $30, ¿vale? $30, va a subir, aprovechelo ahora, groomer. Este es el momento, ya tranquilos que ya la voy a encender. No se preocupen. Métodos de pago disponibles, tarjeta de crédito, PSE, PayPal, Oxxo, Efecti, pago efectivo y otros. Eso va a depender de su país, ¿vale? De su país va a depender todo lo que estamos haciendo. Mientras me haya escuchado, súper, si no alcanzo a ver, ahí alcanzo a escuchar seguro clarito que esto es una oportunidad para coger con las dos manos hoy, con los pies y, mejor dicho, guardarla como un tesoro, porque usted desde el momento en el que ingrese al entrenamiento va a poder ver las clases. Cuenta regresiva, mis groomers. En 10, ojo, ya lo voy a poner. En 10 me voy para atrás. Espero que ahí me estén viendo, espérenme. En 10 segunditos vamos a encender la tijera azul. Cuando termine este conteo, usted ya va a ver la tijera azul y va a haber un link aquí en el chat. Va a haber un link en el chat en el que usted va a poder ingresar y acceder. Ojalá sea de los primeros. Vamos a ver cuál es el groomer más rápido del oeste. En 10 segunditos. Ojo con el link que se va a compartir. Lo va a compartir mi equipo. ¿Vale? Va a decir ahí certificación internacional de tijeras azules. Vamos a poner este videito a correr. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tijera azul encendida, groomers. Ahí está el link. Ya lo están compartiendo mi equipo para que usted se conecte. Ahí está la tijera azul encendida. Miren qué belleza. Ah, la tijera azul cuando está encendida es otro voltaje. Miren eso. Ahí les compartimos el link. Vamos a ver cuáles son los groomers más rápidos del oeste. Aprovechen esta oportunidad. Ahí está. Mis queridos groomers. Tijera azul encendida. Inscripciones abiertas a la certificación internacional. Es hora de ingresar todos los que quieran hacer parte de este entrenamiento de 2 años fuera de serie. El que no lo valoró. Sorry, lo siento. No puedo creer que no hayan valorado esto. No puedo creerlo, o sea. Groomers, un abrazo. Aquí les voy a dejar un videito. Para que podamos seguir atentos. Voy a estar mirando quiénes se están inscribiendo, que eso ya empezó un bombardeo de inscripciones geniales. Ahí les dejamos el link. Ahí les seguimos compartiendo el link para que puedan entrar y puedan hacer su inscripción lo más pronto posible. ¿Vale? Ahí ya mi equipo les sigue compartiendo el link. Tranquilos todos, tan. Vamos a entrar y vamos a seguir estudiando súper bien con la academia. Aquí les voy a dejar el código QR, groomers. Voy a acompañarlo un ratico, mientras terminamos todo. Fue un verdadero placer estar con ustedes.
Groomers, listo, después de un merecido descanso y de una embestida de inscripciones, increíble lo que está sucediendo. De verdad que qué decisión tan brutal la que tomaron. Ya pueden desde este momento, seguramente les llegó el correo donde se prueba que usted ya hace parte de la academia, que ya puede acceder a sus clases, que ya tiene un bombardeo de conocimiento ahí. Y ojo que vamos a transmitir estos días, vamos a tener varias actividades, vamos a tener una transmisión también dedicada a celebrar, pues que ustedes ya hacen parte de la academia, que bueno, esto es histórico para la academia, para la peluquería, para todo. Ustedes ya hacen parte de todo este entrenamiento para convertirse, para llegar a la tijera azul, a la tan anhelada tijera azul. Fue un momento muy, para mí, a ver cómo describirlo, muy, muy apasionante el poder, me metí en la clase, no sé si ustedes lo notaron, entré, espero que ustedes hayan entrado también conmigo, que hayan aprendido mucho, que se den cuenta todos los tips que uno comparte en una clase como esta. Era una clase gratuita, tuvieron la clase gratuita, ¿cuántas razas, cuántos trabajos, cuántos tips vieron? Un mundo de tips, ¿vale? Que tuvieron el acceso, la fortuna de entrar a la academia. Bueno, es una bendición que puedan ya participar, que puedan decir, pues madre, yo hago parte de la Academia de las Tijeras Azules de Two Hands Art. Y bueno, vamos a ver qué preguntitas hay por aquí. Me iba quedando ya sin voz, me tomé un litro y medio de agua para poder continuar con la transmisión. El equipo, todos estamos muy felices de esta gran acogida, de este hecho histórico. Así lo visualizaba, así lo estaba viendo. Sé que va a poder llegar a muchas más personas, muchos más groomers. Vamos a mejorar en todo sentido. Esto se trata de cada día hacer lo mejor, y ustedes también deben hacer lo mismo con su trabajo. Seguir mejorando, si ya sienten que dominan el baño y el cepillado, ahora hacerlo mejor, si ven que ya logran un corte, ahora háganlo mejor, optimicen tiempo, todo lo tienen ahí. Observen cómo sujeto el perro, cómo agarro la tijera, cómo le llega un perro difícil, cómo le llega un perro dócil. Si tiene un caso donde usted de pronto diga, no, es que me da cosa acceder de esta manera, pues contacte a la academia para poder ayudarlo. No se puede responder todas las preguntas porque hoy fue una embestida de groomers, pero sí en casos así especiales, ustedes van a contar con nosotros o con algún compañero o con otro profe de la academia. Aparte, no olviden todas las transmisiones que se van a dar los miércoles a las 8 de la noche, hora de Colombia, en vivo por Facebook para todos, por YouTube también. Los que me están pidiendo la contraseña del ebook, aquí está, mira, aquí está, ahí abajito está pasando, soy Groomer 4.0, ¿vale? A ver, ¿qué preguntas hay por acá? Tengo la misma duda que Omar, ¿qué pasa si acabo todas las clases antes de los dos años? Lo que pasa es que tú vas a tener clases nuevas mensual, ¿sí? Entonces, lo importante es, bueno, genial, ir al día con todo. Pero, por ejemplo, si tú en este momento te pones a ver todas las clases de verdad como con juicio, no te alcanza el mes para ver toda la cantidad que hay. El otro mes más. Incluso en este mes también vamos a tener mucho movimiento, clases nuevas, tips nuevos. Vamos a mejorar en todo sentido. Esto va a ser como la Biblia del groomer, con respeto a Dios, ¿no? La Biblia del groomer, donde usted va a poder encontrar lo que necesite, lo que lo va a llevar, toda la artillería, la armadura que usted necesita llevar a la guerra, a la vida, ahí la va a encontrar. Entonces, terminar antes de los dos años, no, pero usted sí puede tener ya listo todo antes de que terminen los dos años. Presentar su examen, ir armándolo bien bonito, presentando las pruebas, compitiendo, bueno, todo lo que se puede hacer en los dos años, usted lo puede ir armando, de modo que ya unos mesecitos antes que vayamos a concluir, usted pueda entregar todo y podamos celebrar en un encuentro de tijeras azules, donde usted ya pueda recibir su placa, su morral. A ver si le saco un morralito acá para mostrarles, aunque yo sé que ustedes lo han visto, pero voy a sacarlo. De aquí, de donde tengo todos los morrales para los groomers.
Y ya sigo respondiendo preguntas. Solo un momentico. A ver, acá no están. Sí. Ay, no, así sí acá. Cuando completa las 10 insignias, este morral también se lo lleva. Fabricado por Toto. Y es para solo estudiantes de la academia que cumplan con todo el proceso. Esto es sencillo. El que se dedicó al curso, el que lo aprovechó, el que vio esta oportunidad, está feliz. El que no, ¿qué lamento puede tener si es que es culpa del groomer? Ponga de su parte, no ponga excusas. Eche para adelante, aproveche. Mire, este morral tal y esta loncherita. Si usted dejó pasar esta oportunidad, ¿yo qué puedo hacer? Yo le brindo toda mi experiencia. Si usted pone excusas, ¿yo qué puedo hacer ahí? Si es que es un tema ya de cada persona. Lo digo para los groomers que de pronto dicen, no, ¿qué es que tal? El conocimiento que tienen ahí disponible no vale $500, vale muchísimo más. Y el que no lo vio, sí, yo ya no puedo ir contra eso. La loncherita también, para el almuercito, para la merienda, para todo lo que necesite. La tijera azul, las hermosas insignias que reciben 5 con el entrenamiento del año. Y si usted ya ha adquirido otros entrenamientos con la academia, no se preocupe, que todo le permite sumar insignias, ¿vale? Yo, la verdad, yo creo que ha sido de las clases más lindas, más hermosas que he dado en toda mi carrera, porque fue ante una cantidad de groomers impresionante. Ya varios que se han inscrito pues están descansando, pero fue muy linda y se dan cuenta todo lo que uno puede aportar en una clase virtual. Yo sé que aprendieron muchísimo, que se dan cuenta muchos también, uy, espere, esto sí hay que estudiarlo, esto no es de improvisar, de que, ah, no, voy a poner un negocio y me pongo a peluquear. ¡No! No lo hagan. Capacítense primero. Listo, mis groomers. Por algo, hemos tenido también el reconocimiento de parte de Hotmart como el programa número 1 a nivel mundial para groomers. Y el que se da el lujo de no ver las clases, ¡ay, Dios! Yo creo que ahí ya es algo para analizar. Hay que ponerle cuidado a eso y decir, venga, o sea, no lo hice. ¿Yo qué puedo pelear ante algo que no hice? ¿Sí? No tomé acción, no me di cuenta lo que tenía. ¿Vale? Bueno, mis groomers, fue un placer haber estado con ustedes, de haberlos acompañado. Todavía hay 463 groomers. Venga, voy a aprovechar y les respondo preguntas, porque ¿y cómo lo recibo en México? Nosotros podemos enviarlo o cuando yo vaya. Yo ya lo he hecho varias veces ya. No solo he llevado morrales, sino venga, les muestro otras sorpresitas. Hay un entrenamiento que se llama Tiny Pets, ¿no? Que es de perritos con pelo natural. Los que adquieren el entrenamiento completo también reciben. Es que hay muchas cosas, groomers, muchas cosas que de pronto no las comento porque hay que hacer mérito, sí, hay que tener de verdad entrega con la profesión para recibir otras sorpresas. Por ejemplo, Alexis, aquí dice Alexis, no sé si lo alcanzan a ver, Alexis Ramírez, es un estudiante salvadoreño al que le tengo guardado este trofeo. Para que se den cuenta con el, bueno, no sé si ustedes lo ven, pero con el cariño, el amor que la academia hace todo esto. Ahí está su nombre, el de Alexis. Es que no sé si lo ven. A ver, ahí se ve, Alexis Ramírez. Ya eres un creador de Tiny Pets. Son estudiantes que van recibiendo premios también por su trabajo, por sus otros entrenamientos que han adquirido, también por esto yo ya le llevé los morrales a El Salvador, para los que me preguntaban que cómo hacían con México, yo ya he llevado a otros países morrales, ya he llevado trofeos. Bueno, miren, esto es un
La academia una vez entregó, hizo una competencia también, donde entregó al ganador, se entregaron como $15,000 en premios a los ganadores. Ustedes pueden consultar con los ganadores, ganó un chico de México, ganaron también groomers de El Salvador, de Colombia, pero el máximo ganador fue de México, fue con la competencia de Tiny Pets, que es otra cosa que nosotros hacemos. ¿Usted ve que eso lo encuentra en otro lugar? No le creo. Porque esto es muy auténtico, esto sale de una cabeza que tiene una visión muy poderosa, que tiene unas ideas fuera de serie, no solo las de ahora, lo que usted está presenciando, sino todo lo que viene. Para los que me preguntan que los ganadores, no se preocupen que la plataforma nos entrega todo por tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue el primero en inscribirse? ¿El segundo? ¿El tercero? Todo lo tiene la plataforma. ¿Cada cuánto se hacen los exámenes? ¿Envían videos para los exámenes o cómo se hacen los exámenes? Nosotros hemos hecho transmisiones en vivo calificando exámenes en Facebook para que ustedes se hagan una idea de cómo se debe presentar. Pero el examen se le va a entregar cuando ya llevemos un tiempo prudente de formación, ¿sí? Ahorita inmediato no. Sí se van a poner algunas pruebas como para los, sobre todo los que están muy desde cero, y así poder ir avanzando todos. Como tareas que podemos repasar todos los miércoles en las transmisiones o en algún Zoom, varias cositas. Fabio, ¿se puede ver las clases sin internet? Sí, solo debes descargar la aplicación Hotmart Sparkle. Y ahí ya con la contraseña y todo, tú ingresas y puedes ver las clases sin internet. ¿Cómo entro a la plataforma? Te tuvo que llegar un correo de acceso, dice Hotmart, y ahí te da la bienvenida y te dice, da clic aquí para activar tu cuenta con correo y contraseña, ¿vale? Fabio, se puede, allá, ya. ¿Solo podremos entrar a los cursos por plataforma o hay alguna aplicación? Sí, la aplicación es Hotmart Sparkle. Sparkle, así se escribe. No se ha podido pagar, no deja. Es que debe, normalmente colapsa. Normalmente hay muchos groomers que están todavía intentando ingresar. Hay muchas tarjetas rechazadas. Esto normalmente pasa y ahora más que nunca porque fue una avalancha genial. No fallen a las transmisiones en vivo, por favor, no fallen todos los miércoles por Facebook. Ahora me voy a dedicar también a completar otros programas que tenemos de clases para dedicarme a tener todo bien listo. La academia tiene un crecimiento abismal y ustedes deben tener paciencia, los entiendo, si de pronto quieren que estemos más activos en todo, lo vamos a hacer, lo seguiremos haciendo, pero a veces solo paciencia. ¿Listo, groomers? Bueno, me encantaría viajar y trabajar con ustedes. Bueno, ya la academia es tu casa. Miren lo que yo tengo pensado. Es muy, muy loco, groomers, pero sé que lo vamos a lograr. Sé que lo vamos a lograr. Los que están empezando, tómense con calma las clases, empiecen a verlas, tan, de a poquito, tomen apuntes, repasen, vuélvanla a ver, pasen a otra, pongan en práctica. Todo es material increíble, ¿vale? Para clases presenciales, Valeria, comunícate con soporte. Si estás en México, para allá voy ahora. Si estás en Colombia, podemos organizar todo. Bueno, ahí hay muchos beneficios que ustedes van a tener desde el momento en el que tomaron acción y decidieron entrar a la academia. Pero aprovechenlos. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no me preguntan, si no me buscan, si no sugieren cosas, yo no puedo estar pendiente detrás de la gente diciéndole, oiga, pregúnteme sobre esto. No. Si usted me pide la hora, yo se la doy con mucho gusto y los que me conocen saben. Me preguntan algo y con mucho gusto les ayudo. Pero si no, no puedo buscarlos a todos para decirles, mire, esto no. ¿Sabes? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Bueno, mis groomers,
profe, por favor, no me deje ingresar a la plataforma, Viviana. Porque si es por contraseña, dale, olvidé contraseña y creas una nueva. ¿Vale? Pero mientras te llegue el correo, no hay problema. Si no les ha llegado por algún motivo que no normalmente puede pasar en casos así específicos, se comunican con soporte y soporte le brinda solución. Por eso no se preocupe. La del ebook del otro día, lo del ebook, que la del ebook del otro día, pedir la contraseña del ebook, ¿quién la tiene? Ahí está, mírala, ahí en la pantalla está. Soy Groomer 4.0 en mayúscula. Bueno, ¿qué horario tenemos las clases? No, tú manejas su horario, que es otra cosa genial, porque como son diferentes países, diferentes ocupaciones, ustedes todos los días pueden ir viendo sus clases, ¿sí? En el tiempo que tengan disponible, incluso si no tienen internet, desde la aplicación lo ven. Tengo una visión muy grande y quiero que se unan. Muchos hace 3 años creyeron. Y hoy saben que es real, miren, esto es real, lo que yo les dije, hacia allá vamos, es real. Tengo ahí transmisiones en vivo grabadas, donde hasta ahora empezaba y les decía, Groomers, vamos a hacer historia, Groomers, vamos a hacer historia, Groomers, lo vamos a hacer. Los que me creyeron, celebran conmigo, ustedes que me han creído, celebren conmigo, celebremos juntos. Porque esto es un escalón de muchos que vamos a dar y vamos a descubrir cosas maravillosas. Que el mundo quiera ser Groomer, que todo el mundo quiera ser Groomer por esta comunidad. Bueno, mi gente, ahora sí, un abrazo, bendiciones, gracias por su tiempo y vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia como ya desde hoy se empezó a crear. Chao, Groomers.